Érase una vez. Érase una vez. El fuego no tiene frío, el agua no tiene sed, el aire no tiene calor, el pan no tiene hambre. San Lorenzo, curad estas quemaduras por el poder que Dios os ha dado. En la noche de San Juan Bautista, 24 día de junio, se deja al relente un huevo de gallina negra. El huevo debe quedar quebrado dentro de agua. Por la mañana, al nacer el sol, iréis a verlo. Y allí veréis vuestra suerte y los trabajos que tenéis que pasar en esta vida. Hay quien llega a ver hasta los males del mundo. Y entonces, algunas veces, algunos, viéndolos claramente, pueden encontrar el remedio para curarlos.
A la Virgen del Rocío la llaman la Blanca Paloma. En romería acuden todos los años sus 37 hermandades de las provincias de Cádiz, Huelva, Sevilla. La hermandad de Almonte recibe a todas las otras que van llegando. Y los muchachos de Almonte no permiten al forastero que roce siquiera el manto de la Virgen. Es la 13ª hermandad de acuerdo con su fundación. Algunos de los hermanos se distinguen por su especial piedad de los que se dice que son musos hieros. Esta hermandad tiene un estandarte que es el sin pecado. Cada 7 años, hoy, bajan a la Virgen desde su santuario a Almonte y la visten de reina. En el santuario la veneran vestida de pastora con su traje del siglo XVIII. Oh!
Ávila de los caballeros. Ávila del rey. Ávila de Santa Teresa. Vile en las manos un dardo de oro, largo, y el fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter en el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevaba consigo y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos, tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor, que no hay desear que se quite, ni se contenta el alma con menos de Dios. No es dolor corporal, sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo, y aún harto. Es un requiebro tan grande que pasa entre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad lo dé a gustar a quien pensare que miento. Oh, qué bien tan sin segundo, oh casamiento sagrado, que el rey de la majestad haya sido el desposado. Oh, qué venturosa suerte os estaba aparejada, que os quiere Dios por amada y os ganado con su muerte. En servirle estad muy fuerte, pues que lo habéis profesado, que el rey de la majestad es ya vuestro desposado. Ricas joyas os dará este esposo, rey del cielo. Daros a mucho consuelo, que nadie os lo quitará, y sobre todo os dará un espíritu humillado. Es rey y bien lo podrá, pues quiere hoy ser desposado. Mas os dará este señor un amor tan santo y puro, que podréis, yo os lo aseguro, perder al mundo el temor. Y el demonio muy mejor, porque hoy queda maniatado, que el rey de la majestad ha sido hoy el desposado.
camino de América. El hombre se ha ido en busca de fortuna. Lleno de saudade. Volverá viejo. Galicia. Pueblos enteros sin hombres, solo niños y ancianos. También en Pontevedra los caballos salvajes de Sabucedo. Una vez al año son cercados y llevados hasta el pueblo para cortarles las crines y marcar a los potros. Esta fiesta la llaman curro o rapa das bestas. Los beneficios se ofrecen a San Lorenzo y son administrados por la parroquia. Thank you.
de La Rioja, vino. La batalla del vino en las fiestas de San Felices. Fiesta en el campo cerca de la ermita. Ya se vendimió y se pisó la uva.
perros flojos. Ahora que gane el peor, el más bueno, el más sufrido, más hambriento, más débil. La famosa gran carrera de los burros flojos de Casa Bermeja en la provincia de Málaga. Los participantes han sido sometidos a un duro entrenamiento a base de no comer, con el fin de alcanzar el grado de flojedad necesario para la carrera. Algunos han sufrido una preparación excesiva y no llegan siquiera a poderse situar en la salida. ¡Victoria para el vencido! Aquí es el vencedor. Fue el primero que cayó y que no ha habido forma de levantarlo cuando ya algunos han llegado incomprensiblemente a la meta. Creemos que este desinterés por llegar el primero debería servir de ejemplo. Los penitentes iban a la procesión a cumplir una promesa que había hecho por ellos algún familiar. La tradición imponía que el enfermo asistiera a la procesión dentro del ataúd, llevado por sus parientes si se curaba, si se había librado de la muerte. Se dice que con estas promesas al Santo Cristo de Gende se habían salvado muchas vidas.
Dicen que esta coca había devorado desde los tiempos más remotos a todas las muchachas bonitas de Redondela, hasta que unos bravos mozos la mataron después de una heroica lucha cuya victoria se celebra todos los años por el Corpus. Se confunde la coca con el diablo, diablo pagano. Es evangélico. Esta procesión que finalizará en la quema del Judas se supone que trata de recordar la traición a una persona o a una idea. Unos van a quemar el Judas porque creen que así castigan el pecado. Otros van porque les divierte, ignorando que la razón puede ser el símbolo de la victoria sobre el mal.
Desde las mejores épocas del medioevo, algunos campesinos de estas tierras se consideraban poseídos por el diablo. Los endemoniados iban a la romería de Nuestra Señora del Corpiño en Lalín con la esperanza de verse libres del maligno que, según creían, les atormentaba sin piedad. Algunas de las muchas personas que lo lograron llevaban exvotos con la explicación del milagro que se había obrado en ellas. Había momentos en que la histeria contagiaba a las personas normales que asistían a la ceremonia. Beneficio de cuerpos y almas. Oh,
cambio. Un cambio. Con el espíritu de Dios. De mar en Denia. El toro pierde aquí su sentido mítico. Las vaquillas sirven solo para un simple juego.
Thank you.
Danzas de la muerte. Siempre hubo hombres que quisieron hacer bailar a la muerte. Esta es la procesión de Semana Santa de Verges, provincia de Gerona.
vi en Rioja una procesión en la que una cofradía de disciplinantes se azotaban hasta correr la sangre, hiriéndose la piel con vidrios rotos. Sucede esto el Viernes Santo en San Vicente de Sonsierra, cerca de Haro. El llamado padrino termina aquel castigo haciendo brotar la sangre agolpada en las doloridas espaldas con una bola de cera que contiene unos pedazos de vidrios rotos, salientes y cortantes. Agua y vinagre. Allá por los lejanos días en que nuestros caballeros cabalgaban contra el moro, en un pueblo del norte, en especie de acto expiatorio, se despeñaba desde una muralla a un inocente platero convertido en símbolo del diablo.
La desaparición de la costumbre puede ser un buen ejemplo a imitar por los causantes de otros despeñamientos actuales. Medianoche. La Semana Santa de Híjar, provincia de Teruel. Procesión de mediodía. Continuarán sonando hasta 24 horas después de que el alcalde levantara su bastón. Quise aflojar el nudo de mi garrote, la soga me hirió en las manos, pero no brotó una sola gota de sangre. En vez de sangre, la piedad manaba de mí. Cualquier gran ciudad, civilización, lejos de los árboles para poder ver el bosque. Barcelona. Thank you.
Santiago y Santana. Yo le pedí a Dios que no limpiara la suciedad. Thank you.
Santiago ha muerto. ¡Viva Santiago! En la noche de San Juan Bautista, 24 de junio, dejamos al relente un huevo de gallina negra. El huevo ha quedado quebrado dentro de agua. Por la mañana, al nacer el sol, iremos a verlo y allí veremos nuestra suerte y los trabajos que tenemos que pasar en esta vida. Hay quien llega a ver hasta los males del mundo y entonces, algunas veces, algunos, viéndolos claramente, podemos encontrar el remedio para curarlos. El fuego no tiene frío, el agua no tiene sed, el aire no tiene calor, el pan no tiene hambre. San Lorenzo, cura de estas quemaduras por el poder que Dios no nos ha dado.